Como digo siempre, así que bueno, esperemos que tengamos el plantel lo más rápido posible en su totalidad como para poder empezar la pretemporada. ¿La contratación de Mondaini y Fleita fue pedida por usted? Sí, conjuntamente también coincidimos con la directiva. Es un gran jugador que nos va a aportar muchísimo. Marcos realmente ha progresado muchísimo y sobre todo ya está probado nuestro fútbol, que creo que eso es una ventaja para nosotros. Así que bueno, hay que seguir trabajando ahora y nada. Lo de Dante está un poquito complicado, hay algunas trabas, pero bueno, lo vamos a esperar hasta el día de mañana. Y si no, bueno, hay otras opciones. ¿Qué otros jugadores nacionales? Hemos pedido 4 o 5 nomás. Creo que tengo un plantel, como dije antes de irme, muy competitivo. Pero bueno, no podemos dar falsas expectativas. Yo creo que cuando estén firmados los contratos, recién podemos hablar que no va a ser. ¿Se hablaba de un central también extranjero, de un central extranjero? No, extranjero no vamos a perder un cupo ahí, porque creo que en nuestro fútbol hay buenos marcadores centrales, así que bueno, con lo que tengo estoy contento. Si viene uno más al aporte, mucho mejor. ¿Pretemporada, profesor? No. ¿No tiene planes? No. ¿Pretemporada, profesor? Ahora estamos haciendo los chequeos médicos y bueno, seguramente el domingo por la noche nos iremos a Manta. Vamos a estar unos 7 o 8 días en Manta y después vamos a ir a Salinas. ¿Iban Hurtado es una opción? ¿Iban Hurtado o lo dejaron? No, tampoco. ¿Cuándo se dará a conocer los nuevos refuerzos? ¿Cómo? ¿Cuándo se dará a conocer los nuevos refuerzos? Bien, mañana pasado ya estamos prácticamente, vuelvo a repetir como dije recién, no queremos dar falsas expectativas si no están firmados los contratos porque después estamos mintiendo la palabra. Así que bueno, esperemos que se puedan dar al 3-4 jugadores que lo tenemos en la lista y bueno, es una a nivel extranjero es medio complicado porque estamos en una fecha en los cuales en el fútbol argentino, uruguayo están en pleno campeonato, pero bueno, las alternativas me parece que me llenan en todo sentido. Bueno, vamos a esperar adelante hasta el día de mañana y si no, bueno, esperaremos las otras opciones. ¿Qué posición en las elecciones? ¿Un candidato? Un punto más. Un punto más, como dije, quería 2, bueno, ya está Marcos. Así que bueno, ahora vamos a esperar a Dante hasta mañana y si no, bueno, hay 2 o 3 opciones más como para poder tener alternativas más que nada si se cae lo de profesor, Dante López. Vienen las elecciones y un candidato no lo tiene en cuenta, que es el doctor Roberto Quilio. ¿Qué opina al respecto? Nada, si se va la directiva actual me voy, por ética. La verdad que bueno, esperemos que pueda seguir esta directiva que ha demostrado un gran trabajo y más allá que la otra parte no me tenga en cuenta, yo creo que por ética me voy con ellos. Ellos me eligieron. Así que bueno, si no continúan, me tendré que ir a mi casa. Eso no tengo ningún tipo de duda. ¿Su contrato nacionales sigue un año más? ¿Cómo? ¿Su contrato es un año? Hasta diciembre de este año. A esta altura de la semana, ¿qué nombres podemos conocer ya como jugadores confirmados y ratificados por el medio? No, está Marco Mondaini. Está firmado el contrato. Después lo demás, hasta que no firme el contrato, no queremos dar falsas expectativas, como dije al principio, porque sería estar mintiendo a nuestra gente, así que nada, cuando estén firmados recién podemos hablar que habló son jugadores que no van a jugar. ¿Habló con Mondaini en Argentina? ¿Habló con Mondaini? Sí, ¿qué le manifestó? Bien, Marco, con muchas ganas, que creo que eso es importante, de volver a un club en donde él lo hizo muy bien, su trabajo, así que bueno, uno como técnico realmente está muy contento de poder tener a un gran jugador y una gran persona. ¿Se ganaría un cupo si Dre es nacionalizado? Sí, si Esteban se puede llegar a la nacionalidad, que creo que ya estaba hace rato trabajando sobre esto, nos abre una puerta más. Así que bueno, sería bueno para nosotros. ¿Profe, no trabado López? No trabado porque bueno, el club está pidiendo un dinero, él tiene todas las ganas de poder venir, así que bueno, igualmente vamos a esperar todo hasta mañana. Después de mañana ya se va a decidir otras cosas porque hace 3 o 4 días que estamos esperando por 2 o 3 jugadores, alternativas que hay si se cae lo de Dante. Así que, bueno, esperemos que se puedan cumplir mañana. ¿Partido de profesor? ¿Cuánto la fecha de rivales? Ahora estamos pensando exclusivamente en trabajar sobre todo en la parte física, porque vamos a tener 2 torneos en los cuales vamos a apuntar a los 2. Así que bueno, hoy pensamos en que este grupo de jugadores van a trabajar muy bien en la parte física. Y con lo que respecta a los amistosos, los vamos a ir viendo a medida que vayan pasando la semana y viendo cómo están cada uno de los jugadores, pero sí va a haber...